Sí, Randy, primero buenas tardes y muchas gracias por esta posibilidad. Te decía, y soy honesto, ¿no? Que le preguntaba a Lynn que qué más había en la mesa redonda, ¿no? Porque yo le decía, yo no creo que yo pueda llenar una hora, pero bueno. Pero sí, mira, mi niñez, que muchas veces me dicen, no, tu padre era médico, tu madre era estomatóloga. Quizás pudieran pensar en un ambiente medio que pequeño burgués en aquella época, ¿no? Graduados desde el año 49. Sin embargo, con muy profundos principios revolucionarios. Porque mi madre, aunque había estudiado estomatología, siempre nos dejaba claro a mi hermana y a mí que ella había estado estudiando estomatología porque ella era hija de un cortador de caña de Pinar del Río. Y por lo tanto, había tenido que estudiar con una beca. Que si no sacaba la máxima puntuación en cada asignatura, pues corría el peligro de que la sacaran de la beca y no pudiera terminar. Después entonces se graduaron y fue así. Desde un principio los arraigó principios revolucionarios muy firmes. Yo recuerdo esa anécdota de Pepe Ponce, el papá del que te hizo la anécdota, muy amigos después. Y es verdad que lo protegió. También en mi casa, como estaba la consulta de mi mamá, la consulta de mi papá, pues ahí se recopilaban medicamentos para posteriormente enviarlos a la sierra. Mi madre yo la recuerdo haciendo brazaletes el 26 de julio, que en aquel momento el que cogieran con eso además, distribuyéndolo. Y siempre vi principios muy revolucionarios. Tan es así que ya en el año, recuerdo cuando el asalto del 30 de noviembre, que ya yo era un poco más grandecito, yo recuerdo el tiroteo, yo vivía a 2 cuadras de la escalinata de Padre Pico, ¿no? Y no estaba el cuartel. Y yo recuerdo el tiroteo buscando los revolucionarios en las casas aledañas, cómo tiraron a mi madre al piso. Porque pensaban que ahí en la casa había personas escondidas. Y me acuerdo que mi abuela nos metió abajo de una cama para protegernos, éramos 2 niños en eso. Posteriormente, llegó un momento en el año 58 que lo estaban medio que perseguidos y deciden emigrar hacia los Estados Unidos, hacia la Florida, para evitar que los metieran presos. Así se preparó el viaje y ya en el momento de salir a mi padre lo cogen preso. Y de todas formas la decisión era que mi madre y nosotros dos arrancáramos para allá. Posteriormente lo soltaron y entonces se incorporó con nosotros allá. Pero estando en Miami, cuando llevábamos no sé si 2 meses o 3 meses, asesinan un día como mañana, un 5 de julio. A Eduardo García Lavandero, aquí en la calle Vapor. Y mi madre, que era hermana, tiene que venir para Cuba, teniendo en cuenta que no le querían entregar el cadáver a mi abuela. Esa, la historia de Eduardo García Lavandero, porque recuerdo cuando Gisela García lo entrevistó, hablaba como un punto fundamental en la historia de su vida. También nos retrae a que, según todas las biografías, Eduardo García Lavandero es pinareño, Estudiareño. pero pinareño de Artemisa. Y me Como gustaría Pepe porque, Ponce también. Como ¿eh? Pepe Ponce. Como Pepe Ponce. Exacto. Es algo que uno descubre un poquito acercándose a su vida, pero pregunto yo, ¿cuánto tuvo que ver, tanto que influyó en la vida de su familia, la manera en que murió, 50 impactos de bala? Así es. Brutalmente, eso tiene que haber sido decisivo en su vida. Un impacto porque siendo chiquito, date cuenta, estamos hablando 58, 6 años, en el caso mío, 7, mi hermana. Y vivimos aquello muy, muy fuerte. Además, siempre mis padres nos enseñaban, nos demostraban lo que significaba la dictadura aquella. Recuerdo una vez que veníamos de Siboney, que en aquella época vivíamos allá, y cuando veníamos bajando, había un cadáver tirado en la carretera, ¿no? Lleno, ensangrentado todo. Y lo habían matado los batistianos, como se le decía en aquel momento.
Entonces, todas esas cosas nos fueron impactando mucho. Y vivir eso, porque además no es que mi madre viniera, vino mi madre, vinimos todos para acá. Y yo viví aquí en La Habana, a pesar de que ellos no nos protegían desde el punto de vista de no involucrarnos, todo lo que fue rescatar el cadáver, lo que representó poderlo enterrar honestamente, decorosamente. Y bueno, nos fue marcando a nosotros en nuestra formación. Es más, digo, porque es un hombre que se bate a tiros en la calle, no es un luchador clandestino que asesina así, era un hombre del directorio. Es una historia también muy, y a mí me llama mucho la atención porque se juntan aquí Santiago de Cuba y Artemisa. Así.